Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para el video de hoy, como pongo en el título, les quiero compartir mi opinión sobre las 5 cosas más comunes que piensan los mexicanos sobre los cubanos. Para eso me quiero basar en mi experiencia acumulada en estos casi 4 años que llevo viviendo en México. Sin más, los invito a ver el video. Una primera cosa que piensan muchos mexicanos sobre los cubanos es que todos son negros. Quizás esto se deba a la cultura y al deporte, porque muchos músicos cubanos conocidos en el extranjero son negros, como es el caso del Benny Moré, Omar Aportuondo, Chucho Valdés, Compay Segundo, Celia Cruz, y me estoy refiriendo a los más famosos. En el caso del deporte, igualmente en olimpiadas, en eventos continentales, la mayoría de los deportistas cubanos son negros. Pero no quiere decir esto que toda la población cubana en su gran mayoría es negra. De hecho, es muy diversa. Hay negros, hay blancos, hay morenos, hay jabados, pero es algo que realmente se piensa en México. Una segunda cosa muy común que se piensa acá en México sobre los cubanos es que cuando venimos a México lo usamos como puente para después irnos a Estados Unidos, principalmente vivir en Miami, hacer vida en Miami, lo cual no es siempre cierto. De hecho, hay muchos cubanos que han hecho su vida, han construido familia acá en México. Una tercera cosa muy común que también piensan los mexicanos sobre los cubanos es que todos fumamos habanos. Yo creo que el habano, al ser como un símbolo de Cuba, pues un mexicano cuando se tropieza con un cubano piensa que fuma tabaco habano, que siempre guarda uno en sus bolsillos. Es algo muy común de pensar. Igualmente, no siempre es cierto. Muchos cubanos fuman habano y otros pues sencillamente no lo hacen. Una cuarta cosa que piensan muchos mexicanos sobre los cubanos es que hablan muy alto. Y en este punto estaría casi de acuerdo, porque realmente la mayoría de los cubanos solemos hablar muy alto. Esto es algo que nos caracteriza y nos distingue en cualquier lugar donde estemos. Y como quinta cosa curiosa que me ha pasado es que algunos mexicanos me han preguntado si Fidel Castro todavía está vivo. ¿Qué les parece? Si bien es cierto que entre México y Cuba existe una gran diversidad cultural, de tradiciones, de formas de pensar, por otra parte, hay muchísimas cosas que nos unen como cubanos y como mexicanos. México ha abierto las puertas a muchísimos cubanos que han encontrado acá en este país una nueva vida. Y también Cuba es visitada todos los años por muchísimos mexicanos que aman nuestra cultura. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les pido que lo compartan, que dejen su comentario y les invito a suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.